the two managers currently. Yes, his team might have lost in the cup in midweek, but they are unbeaten in six in Serie A. Whilst Gennaro Gattuso has taken just the of the team of Milan in overcoming Inter. He made five changes ahead of the game against Lazio. Plenty more today. Luca Banti, incidentally, is the... Well, it is a time of the season when Serie A would normally be on their winter. Couldn't keep it in play, Fabio Borini. Been involved in all... Good cross! And it's one that Vera too was unable to get on the end of. Fiorentina have tested that Milan defence from the right-hand side. He's got a terrible record against... Rodriguez. Primera de la segunda parte para la Fiore. Sí, que de momento sigue al mismo ritmo como yo. El disparo no es potente, pero va muy colocado, ajustado abajo. No es fácil para el arquero, que se tiene que estirar prácticamente toda su longitud. Y ahí pues... Bonucci en ese costado derecho, pico del área, cuidado al golpeo. Sportiello. Acción, aquí lo vemos, la jugada fantástica para ese disparo. Pues el primer cambio, el primer retoque en uno de los 11. Va a entrar el turco, ex del Leverkusen. Por otro día, quizá en busca también de un poco más de control con el balón. El balón dentro de la Fiore, buscaba ese remate Gil Díaz, emparejado con Ricard. La acción de Suso, al detalle. Como se mete un poquito hacia adentro. Se... Ejecución, se gusta mucho a sí mismo, se entretiene. Gio Simeone arriba. Otro centro desde la... Aquí está el balón para el remate. Remata solo Gio Simeone. Aunque no es fácil, porque va hacia atrás. Gustavo izquierdo, Gio Simeone va a ingresar en el área, le cierran Bonucci, que sí es Simeone. Arma la pierna para el gol. Pero Suso para que sí, lateral del área, que sí. El balón al área pequeña para Sportiello. Simeone, cuidado, que puede armar la pierna para el golpeo, no. Buscando a Chiesa. Calhanoglu a córner. Está balón ahora aquí, está más cerca de la banda izquierda. Balón que rescata la Fiore. Beretú, te están pidiendo fuera de juego de Federico Chiesa. Señala. Vamos a ver la asistencia. Sí, está por delante de la defensa del conjunto rosonero. Chiesa. Otro balón, por cierto. En el círculo central, la jugada a Beretú buscando a Tero. Vamos a ver si hay posición correcta. Se le va ese balón. Herramientas para cambiar la dinámica. Jugando la Fiore, Viraghi. Fiore 1, Milan 0. Esperó paciente Viraghi, abierta la banda izquierda, le llegó el balón, estaba absolutamente solo. El balón que pone, eso sí, el lateral zurdo es perfecto y lo ataca de maravilla Gio Simeone. Nadie lo vigila, nadie es capaz de detectar ese movimiento. No, intercepta el balón al primer palo Bonucci y ahí entra. ¡Gol de la Fiore! El centro desde la izquierda. Es cierto. Pero que no se haya hecho daño. Doble cambio. Uno en cada equipo. Lateral del área, ingresa en la misma. Es muy complicado. Rechaza Sportiello, Calhanoglu. Gol 1. Y qué rápida la reacción del Milan. Ahí Suso se abre el hueco. Logra el espacio justo para disparar. El tiro es muy difícil porque va bajo, va seco. Pero Sportiello no lo rechaza de la mejor manera porque queda muerto. Lo intenta orientar hacia la... Al golpeo, por donde encontró hueco Suso. Rechace que le cae a Hakan Calhanoglu. Cómo ganó el área con suma facilidad ahora Milan Badeli después del saque desde la línea lateral de Federico Chiesa. Cuando estamos viendo la acción del primer tanto del encuentro, la conexión entre Cristiano Viraghi y Gio Simeone. Y esta es la acción del segundo gol. La jugada de Suso, el rechace de... Esta jugada pues también le ha obligado a intervenir, aunque no logró abordar el peligro. Badeli arriba. El golpeo. Chiesa. Metiendo el balón, picado al verde dentro del área. Cuidado, Badeli.